Muy buenas tardes a todos ustedes. Disculpen que no hemos hablado, pero el sonido a veces se puede viciar y también queremos que ustedes disfruten de la música. Estamos leyendo todos sus comentarios y decirles que la demandita como tal es como una forma de mencionar el peregrinar de esta imagen peregrina de bulto. También, igualmente, teníamos esta duda, decíamos, ¿por qué la llaman demandita? Pero existen estas imágenes peregrinas de todo tipo, la demandita de San Miguel Arcángel, la demandita de San José, de diferentes imágenes. Sin embargo, dejamos abierta esta respuesta que dimos a que algún sacerdote nos corrija. Y con mucho gusto, nosotros rectificaríamos. Ahí vienen las danzas. We'll be right back.
así hace este arribo a la calle de Aparicio. Habrá pirotecnia en unos minutos más. Es importante mencionar que la imagen peregrina, la demandita del señor San Miguel, avanza toda la calle y vuelve a un punto estratégico en la parte media, donde habrá quema de pirotecnia. Cortamos esa transmisión y volvemos pues para enseñarles la pirotecnia. Muchísimas gracias, yo soy Antonieta Herrera.